amables televidentes, reciban el cordial saludo de los integrantes de la Sociedad de Mejoras Públicas y su Comité Cultural La Tertulia Literaria de Miranda en una nueva oportunidad que llegamos hasta sus hogares con esta programación que la hemos logrado mantener en este año 2022. De antemano, un saludo a todos los televidentes que de una u otra manera nos manifiestan el que ven el programa, ¿no? El programa La Tertulia. Y además de eso, pues también recibimos información de que en el exterior se ve el programa de La Tertulia Literaria de Miranda. Un agradecimiento también muy especial a todos los integrantes de La Tertulia Literaria de Miranda, a todo el equipo técnico y humano que tiene que ver con la grabación de estos programas. Son varias personas las que intervienen allí: director, programador, editor, en fin, todo este grupo de personas que hacen posible que esta programación esté llegando hasta sus hogares. Lógicamente a mis compañeros presentadores, el señor Luis Ernesto Zuleta, y a todas las personas que de una u otra manera han venido al programa para presentar la entrevista, que ha sido de bastante utilidad y que estamos dando a conocer en muchas oportunidades aquí en el municipio de Miranda. Y ahorita con esta técnica y con esto de las tecnologías, entonces pues ya estamos en todo el mundo. Muchas gracias a ustedes, los que hacen posible esta programación. Y como decía alguien, a lo que vinimos de este año 2022, decía en un principio, ya han transcurrido 38 semanas. Eso quiere decir que en el calendario nos quedan 14 semanas, de pronto 14 semanas, dos o tres días más, en razón a los 52 semanas que tiene el año. Si te cuenta en el calendario las semanas, se dará cuenta que son 52. En ocasiones hay un día de más o un día de menos, pero eso pues debe tener alguna importancia para muchas personas, pero eso nos debe llamar la atención en el sentido de saber cuántas semanas tiene el año. Esto puede ser de fundamento también para alguna tarea escolar. Iniciamos siempre con una frase de reflexión para dejar en la mente de las personas estas frases que han hecho también parte de la historia. En la programación anterior, entonces, hacía una pausa en lo que tiene que ver con José Ortega y Gasset en esta oportunidad, y hasta cuando cerremos el ciclo de grabaciones, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con las frases motivadoras de la filosofía china. Y esta es una de ellas: quien aprende sin reflexionar ha perdido su energía. Es de fundamento aprender, pero también reflexionar por qué se hace esto, por qué no se hace o cómo se puede mejorar. Cada vez que usted aprenda algo, reflexione para que no pierda la energía. Estas son las respuestas al programa anterior. El refrán de los abuelos nos queda completo de la siguiente manera: está más enredado que un bulto de anzuelos. Esta frase es muy categórica de parte de los abogados cuando les tocan aquellos casos en los que de verdad el asunto está más enredado que un bulto de anzuelos. Pero también era una gran filosofía de los abuelos cuando en casa nos decían: es que esa situación en la que usted está metido, es que esto, es que aquello, eso está muy enredado, está más enredado que un bulto de anzuelos. La respuesta a la pregunta sobre cultura general, y en este caso se trataba de saber cuál era la ciudad capital del departamento del Huila, la respuesta estaba en el literal C: es la ciudad de Neiva. Una gran ciudad, una ciudad muy bonita. Esta es la tarea de esta programación. Usted sabe, conoce, ha leído, tiene información, o ha estado allí, ha tenido la oportunidad de estar allí, y nos puede decir dónde queda la quebrada Teatinos. Yo le dejo estas cuatro opciones: A, en el departamento de Cundinamarca; B, en Antioquia; C, en Boyacá; y D, en el Caquetá.
En familia ustedes van a completar este refrán. Estar entre la espada y nos decían los abuelos y las abuelas, y a esto también hay que prestarle mucha atención. Una pausa, amables televidentes, y ya regresamos. Lotería del Cauca presenta su nuevo plan de premios, con más de 12.600 millones todos los sábados 11 p.m. Canal 1. Premio mayor, 4.444 millones. Un premio seco de 100 millones. 6 premios secos de 50 millones. 30 premios secos de 10 millones. 209 extra chances patojos. Mayor sin serie, para que tus sueños se conviertan en una realidad. ¿Qué tal hoy un pollo asado al carbón? Calma el antojo. Visite el asadero Brasas de Miranda, simplemente apetitoso. Ubícanos en la carrera séptima número 705, esquina, diagonal al parque principal. Brasas de Miranda, delicioso pollo asado y apanado. Bandeja ejecutiva, carne asada, lomo de cerdo, filete de pollo, arroz con pollo, consomé, ensalada y bebidas. Pide a domicilio a través del 313-641-5694 o al 313-641-4456. Pollos Brasas de Miranda, lo nuevo, lo jugoso y delicioso. Visítanos. Recuerda que estamos diagonal al parque principal. Esta es la pasión de un pueblo. Con la que hemos sufrido, pero también con la que nos hemos llenado de alegría y de infinita gloria. Generaciones enteras han vibrado con cada jugada y en cada triunfo en estos 95 años de historia escarlata. En cada lugar de Colombia siempre estará un hincha americano alentando a su equipo. Desde el Pacífico y Caribe hasta la región andina, la Orinoquía y Amazonía. Para todos ellos llega la edición especial Aguardiente Caucano, América de Cali. La pasión de un pueblo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Televidentes de la Tertulia Literaria, hoy nos encontramos en una nueva sesión de la entrevista y pues como es costumbre
siempre visitando esos lugares, esos sitios culturales que tiene el municipio de Miranda. Y hoy hemos venido nuevamente, porque este siempre va a ser uno de los escenarios donde vamos a estar grabando este programa de la tertulia, que es la Biblioteca Pública Municipal. Porque en la biblioteca hay muchas actividades, en la biblioteca hay mucho que hacer desde el punto de vista cultural, y precisamente hoy nos acompaña nuestra bibliotecaria Liliana Tapasco Rosas para que nos hable de lo que están haciendo por estos días. Están desarrollando un proyecto muy bonito en convenio con el Ministerio de Cultura. Bienvenida, Liliana, y cuéntenos de qué se trata. Bueno, agradecerle a la tertulia y a don Luis por la invitación. Dentro de la biblioteca hacemos muchas cosas. Dentro de ellas, pues específicamente vamos a hablar del proyecto La Lectura como Herramienta para el Desarrollo de Miranda, que es ya la novena temporada. Hace 9 años venimos desarrollando las actividades con el proyecto. Estamos haciendo actividades de promoción de lectura en los barrios, estamos llegando a los barrios, llevando show literario, actividades de lectura, lectura de cuentos, actividades lúdicas y recreativas. También ya está en marcha el concurso literario que se está desarrollando con las instituciones educativas. Ya estamos en la fase de preselección, se puede decir, de los poemas. Este año la temática era poesía y enfocado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, cuidado y conservación del medio ambiente. También estamos haciendo, o ya se realizaron actividades con la primera infancia. Visitamos los CDIs, Centros de Desarrollo Infantil. Están en agenda visitar el Espejuelo y la sede de Institución Educativa Leopoldo Lalocera. Entonces hemos venido haciendo una serie de actividades en los barrios, en las veredas, que de pronto allí a través de la página de la Alcaldía Municipal pues han podido mirar qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Me dice que esta es la novena temporada. La novena temporada quiere decir que se ha venido haciendo durante 8 años anteriormente y que este es el octavo año. Este es el noveno año en que se lleva a cabo el proyecto La Lectura como Herramienta para el Desarrollo de Miranda. Sí, así se llama. Me dice que tiene un componente muy importante, que es el concurso literario. Durante todos esos años que han transcurrido, ¿ha habido este tipo de concursos? Sí, cada año hacemos el concurso literario y escogemos una temática diferente. Hemos tenido varias temáticas. Me imagino que han hecho un recorrido por todos los géneros literarios, como por ejemplo el cuento, que a los niños les gusta mucho escribir cuentos. En esta oportunidad me dices que es poesía. Poesía. Cuya temática es la conservación del medio ambiente. Una temática muy interesante, porque además estamos enfocados en eso, enfocados en que los niños, sobre todo, adquieran conciencia de lo que es conservar nuestro planeta, de lo que es conservar la vida. Muy importante ese tema. Fuera de las guarderías y de las escuelas, ¿a dónde más han llevado este proyecto? También algunas instituciones educativas. En la parte rural vamos a estar en la institución educativa El Cabildo. Ya se visitó la institución educativa Santa Ana también. Entonces, la parte rural también estamos llegando con este tipo de actividades. ¿Siempre ha sido un proyecto patrocinado por el Ministerio de Cultura? Sí, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Cada año hacemos una postulación pues del proyecto y gracias a Dios pues hemos salido beneficiados y a través del ministerio pues se hacen este tipo de actividades y el apoyo pues con la administración municipal, que es el enlace con el ministerio, ¿no? Sí, muy importante todo lo que nos ha comentado la señora bibliotecaria en la tarde de hoy, porque fuera de ese proyecto que se llama La Lectura como Herramienta para el Desarrollo de Miranda, pudimos observar en las redes de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,
que hace poco estuvo usted en Popayán haciendo una exposición sobre una experiencia muy interesante que se ha desarrollado aquí en esta biblioteca. ¿De qué se trata? Bueno, pues la verdad es muy satisfactorio ver que Miranda nuevamente es tomado como referente a nivel del departamento y a nivel nacional por las experiencias y las actividades que hacemos desde la biblioteca. Entonces, pues es muy satisfactorio. Fui invitada a Popayán, al Congreso de Bibliotecarios del Cauca, a compartir la experiencia y contarle a los demás pues todo lo que hacemos acá, cómo lo hacemos, a través de qué. Y también teniendo en cuenta que es a través del ministerio, ¿no? También se habló allá de eso, que Miranda es un municipio referente a nivel nacional por eso, porque hay muchas personas, lo que son fundaciones, que postulan proyectos con las diferentes convocatorias del ministerio. Dentro de esa información que pudimos observar, hablaban de un premio que se ganó la Biblioteca Pública Municipal de Miranda. ¿Qué consistió? Bueno, el premio lo adquirimos el año pasado a través de, pues, del proceso que veníamos de pandemia, que si abríamos, que no abríamos, que no teníamos las condiciones. Entonces el Ministerio de Cultura, a través del Premio Nacional de Daniel Samper, ellos hicieron una convocatoria para que las bibliotecas postularan las necesidades para poder reabrir las bibliotecas. Entonces, nosotros acá hicimos acogimos la convocatoria, mandamos nuestra propuesta y salimos ganadores. Entonces, pues también por eso la invitación a Popayán, para compartir cómo afrontamos la pandemia, cómo íbamos a atender nuestros usuarios, y a raíz de eso pues nos ganamos un premio también el año pasado. Interesantísimo, o sea, la actividad bibliotecaria en Miranda es un referente a nivel departamental. Sí. Volvamos un poquito al comienzo, la lectura como herramienta para el desarrollo de Miranda. Igualmente estuve observando que se están desarrollando cócteles literarios, show literario, ¿eso de qué se trata? Bueno, ellos también hacen parte del proyecto. Son actividades del proyecto. Son actividades del proyecto. Entonces este año no realizamos lo que es el banquete, sino que hicimos un cóctel literario. Lo desarrollamos aquí en la biblioteca. Es algo muy llamativo. Aquí. Algo innovador, ¿no? Innovador. Son estrategias que hemos tomado y que la hemos aplicado y que nos han dado muy buenos resultados. ¿Y el show literario? El show literario, ese es el que estamos haciendo. Pues en los viernes, que inicialmente a veces de pronto los televidentes recuerdan que hacía la lectura de los cuentos de misterio, terror y espanto. Ahorita le hemos agregado algo más. Estamos apoyados en poetas, en escritores de aquí mismo, nuestro municipio y de afuera, estamos haciendo los viernes cada mes. Se pasa el perifoneo, se le anuncian con los presidentes de juntas, se hace pues la publicidad que más podamos para que la gente llegue aquí y pueda participar de la actividad. Ok, interesantísimo, ¿no? Eso del show literario, cuenteros, poetas, narradores de crónicas, todo eso hace parte de la tradición oral, ¿no? Sí. Y en los pueblos como Miranda sí que es importante eso, que nuestros niños conozcan la historia a través de sus mayores cuando les narran ese tipo de eventos. Pero me imagino, Liliana, que usted no realiza todas estas actividades sola, me imagino que usted debe tener amigos, cómplices, bueno, algo así, porque son bastante las cosas que hacen. Sí. Pues acá tenemos en la biblioteca el GAP, que es el grupo de amigos de la biblioteca, quienes apoyan pues todas las actividades que hacemos. Son personas que prestan su servicio voluntario. La biblioteca también tiene un grupo de voluntariado que se formó acá, se capacitó y ellos también apoyan las actividades. Pues vamos de la mano con la administración municipal, con la Secretaría de Educación, con la Casa de la Cultura. Entonces, las instituciones educativas, que también son nuestros aliados, los presidentes de las juntas comunales, porque uno para llegar al barrio, pues lo primero que hace es contactar al presidente de la junta y contarle, mire, vamos a hacer esto. Entonces, sí tenemos muchos aliados que son los que nos apoyan aquí en la biblioteca.
Bueno, muy interesante todo esto que nos ha contado hoy nuestra bibliotecaria Liliana Tapasco Rosas. Estamos caminando por senderos de cultura y los pueblos tienen que caminar por ese camino. Definitivamente Miranda se destaca desde ese punto de vista y felicitaciones a ustedes, felicitaciones a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte que le ha puesto todo el empeño a esto. Felicitaciones a la Alcaldía Municipal porque también de alguna manera financia estos proyectos y seguramente que si seguimos por estos senderos vamos a llegar bien alto. Muchas gracias, sí, Liliana, sí, y le agradezco su participación en este espacio de la tertulia literaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y reiterarles con la invitación que lleguen a la biblioteca, que si de pronto a través del programa quedaron dudas o quieren saber más de la programación que tenemos, se acerquen, nos pueden llamar, nos pueden escribir, entonces estaremos atentos. Y siempre les hago pues la invitación que hagan uso de este espacio que es para el público, para la comunidad, y que lo aprovechemos al máximo. Perfecto, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista. ¿Qué tal hoy un pollo asado al carbón? ¡Calma el antojo! Visite el asadero Brasas de Miranda, simplemente apetitoso. Ubícanos en la carrera séptima número 705, esquina, diagonal al parque principal. Brasas de Miranda, delicioso pollo asado y apanado. Bandeja ejecutiva, carne asada, lomo de cerdo, filete de pollo, arroz con pollo, consomé, ensalada y bebidas. Pide a domicilio a través del 313-641-5694 o al 313-641-4456. Pollos Brasas de Miranda, lo nuevo, lo jugoso y delicioso. Visítanos. Recuerda que estamos diagonal al parque principal. Juega en línea tu número de la suerte a nivel nacional de la Lotería del Cauca muy fácil, rápido y 100% seguro. Encuéntranos con tu lotero de confianza o distribuidores autorizados y juega en línea el número que tú quieras. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Avanzar es hacer posible el cierre de brechas sociales con inversiones que transforman vidas. Avanzar es generar fuentes de desarrollo en las zonas más apartadas, con proyectos históricos en mejora de vías, fortalecimiento de cadenas productivas y construcción de obras de infraestructura educativa y de salud. Avanzar es defender la vida y trabajar con decisión por el Cauca que soñamos. Cauca, 42 motivos para avanzar. Esta es la pasión de un pueblo. Con la que hemos sufrido, pero también con la que nos hemos llenado de alegría y de infinita gloria. Generaciones enteras han vibrado con cada jugada y en cada triunfo en estos 95 años de historia escarlata. Cada lugar de Colombia siempre estará un hincha americano alentando a su equipo. Desde el Pacífico y Caribe hasta la región andina, la Orinoquía y Amazonía. Para todos ellos llega la edición especial Aguardiente Caucano, América de Cali. La pasión de un pueblo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas.
En el tema de el trato hacia las personas, la incultura que hemos venido presentando a ustedes en algunas programaciones que ya han pasado en este año 2022, nos ocupa en esta oportunidad otra situación que se sigue presentando. Uno a rato dice, ¿será el cambio del clima? ¿Será la luna? ¿Será el sol? ¿Las lluvias? ¿Qué pasa? Es el tema que vamos a traer para ustedes y que vamos a tratarlo aquí con don Luis Zuleta, quien me ha venido acompañando en este año 2022 y que le presento entonces mi saludo. Bienvenido, Ilmen. Qué gusto, don Con placer saludarle. Sí, retomo en el sentido de expresar de... No sabemos qué es lo que pasa con la gente que en todo momento vive con los nervios de punta, decían las abuelas, ¿no? Los abuelos también por allá en su filosofía. Y seguimos encontrando ese reflejo, incluso en los niños, en los jóvenes y lógicamente en las personas adultas. Y son los casos de insolidaridad e intolerancia. Y de pronto usted ha vivido alguna de estas experiencias, don Luis. ¿Qué nos puede comentar a ese respecto? Sí, por supuesto, don Eugenio, que uno se encuentra con mucha clase, muchas clases, perdón, de personas, ¿no? Pero sí sabe que yo he llegado a la conclusión de que verdaderamente estamos viviendo, de pronto ya lo habíamos tratado en un espacio, sí, de estos, habíamos tratado el tema de la salud mental, don Eugenio. Sí, señor. Creo que estamos sufriendo una crisis, sí, de salud mental. Las personas, no sé si son los efectos del COVID-19, tanto tiempo que estuvimos encerrados, no sé si es por el tema de la... digamos, de ese hábito de estar pegados del celular, del computador, de la tablet, de estar metidos, ensimismados, se dice, en el tema de las tecnologías. Pero la gente, mucha gente, hoy en día, creo yo, está sufriendo de problemas de salud mental. O sea, las personas están irascibles, las personas están salidas de tono, las personas están intolerantes, las personas están como prevenidas, como que no quieren que les digan nada, y entonces por eso se forman los problemas. Forman problemas y se forman conflictos, y a veces son conflictos que no tienen en el espacio, en el tiempo, una rápida solución. Pudiéramos decir, bueno, llegó un mediador a ver qué fue lo que pasó en este caso de unas personas que se enfrentan por alguna situación que a veces podemos considerarla muy sencilla, pero que ellos le dan como una especie de mayor categoría a esa situación, y entonces lo que aparentemente pudiera solucionarse de manera fácil sigue avanzando en el tiempo. Tiene toda la razón al decir que de pronto es una situación de enfermedad mental. Pero, ¿qué será lo que nos lleva a mantenernos en ese aspecto de esperar a ver qué nos dice el otro para contestarle de una manera, inclusive a veces grosera, a veces sí, atropellando a la otra persona? Hay un factor también muy determinante, don Eugenio. Yo diría que el nuevo modelo de familias que están levantando hoy en día, ¿no? Podríamos decir que el modelo de familia actual es un modelo totalmente diferente a aquel con el cual nos criaron a nosotros. Exactamente. A nosotros, sí, los de más avanzada edad. Hoy en día uno ve familias que están conformadas es por abuela, nieto o nietos, o abuelo y nietos, y los papás no se ven por ningún lado. No hay esa autoridad. Exacto. O por el contrario, se notan modelos familiares
de hacinamiento, donde en la misma casa vive el marido, la mujer, los hijos, la abuela, el abuelo, vive, y entonces ese hacinamiento también ocasiona que las personas se estresen, que las personas estén en un estado de alerta psicológica y que pueden reaccionar fácilmente a cualquier evento que se presente, ¿ya? Por eso, pues nosotros no tenemos como se dice, la solución mágica, no tenemos la fórmula mágica para decir que es por aquí por donde tenemos que caminar para que eso se solucione. Pero sí podríamos, o sí podemos hacer un llamado desde aquí, desde este programa, a que nos concienticemos de que verdaderamente la vida vale la pena vivirla, pero de manera feliz. Nosotros vinimos a este mundo fue a ser felices, no a vivir de una manera pues tan infeliz como viven muchos, ¿no? A estarnos enfrentando en todo momento por situaciones que no tienen una mayor importancia, ¿no? Pudiera ser. Lógicamente que están los casos en los que hay que llamarle la atención a una persona porque está obrando de una manera que no es la correcta. Nosotros por acá en este sector tenemos un transporte intermunicipal en donde, pues por lógica sabemos que los conductores, mientras vienen en carretera y vienen manejando, deben venir aislados del celular. Pero hay algunos que manejando y vienen chateando, dándole al celular, contestando la llamada. Y se le llama la atención a un personaje de estos y responden de una manera bastante desagradable, bastante vulgar en muchos casos. Yo me vi amenazado a que me bajaban del bus porque le llamé la atención a un conductor de estos que desde que salió de la ciudad de Cali y que veníamos hacia Miranda fue con el celular, con el volante y con el celular ahí. Eso no tiene lógica. Yo le decía a este personaje que muchos de los accidentes que se ocurren en esta carretera es debido a eso, a esa falta de responsabilidad del conductor cuando viene manejando su vehículo. Y él me decía de una manera grosera que él para él eso era normal, que no había, porque él realmente no necesitaba del pasajero. Y la verdad es que eso no es cierto. El conductor de un bus de esto y su ayudante necesitan del pasajero en todo momento. Un recorrido que se haga sin pasajeros no tiene lógica, no tiene lógica. Y ellos siempre van a necesitar que el pasajero esté pagando su pasaje. Y entonces sí, vemos esa situación en que... Y lo que hice fue un llamado de atención, decirle al señor, por favor, mientras esté manejando, deje el celular a un lado, páseselo a su ayudante, que sea él el que le conteste la llamada y luego le dé la razón. Una recomendación pero, pues, sí, dentro pero de lo no normal. Usted manejando y manejando el celular también. Y entonces sí, a veces se pregunta uno, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como decía, nosotros no estamos para solucionar, pero sí podemos hacer ese llamado de atención a que respetemos los valores de las otras personas en cualquier situación en la que estén. Los derechos de los demás. Los derechos de los demás, lógicamente. Les dejamos esta inquietud, amables televidentes, un poco más de solidaridad con el vecino, con la persona que viaja en estos buses, en este transporte intermunicipal. En el trato normal de cada mañana, ¿no? Con el vecino, con la vecina, con los amigos, en fin, toda esta situación. Un buen convivir nos hace diferentes. Hey, hey, yeah, yeah.
¿Cómo participar en el sorteo express de la Lotería del Cauca? Es muy fácil. Opción número 1. Con tu billete completo físico o virtual a nivel nacional, participa con las dos últimas cifras durante la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Si eres uno de los afortunados, envía de manera inmediata la foto del billete con tus datos personales al WhatsApp en pantalla y gana al instante espectaculares premios. Opción número 2. Gana por comentarios. Conéctate y gana en vivo giros en efectivo solo por comentar durante la transmisión en vivo. Entre más comentes, más oportunidades tendrás de ganar. Puedes participar desde cualquier parte del país que nosotros te hacemos llegar tu premio a la puerta de tu casa. Consigue tu billete físico o virtual con nuestros distribuidores autorizados o loteros de confianza a nivel nacional. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Aplica términos y condiciones. ¿Qué tal hoy un pollo asado al carbón? Calma el antojo. Visite el asadero Brasas de Miranda, simplemente apetitoso. Ubícanos en la carrera séptima número 705, esquina, diagonal al parque principal. Brasas de Miranda, delicioso pollo asado y apanado. Bandeja ejecutiva, carne asada, lomo de cerdo, filete de pollo, arroz con pollo, consomé, ensalada y bebidas. Pide a domicilio a través del 313-641-5694 o al 313-641-4456. Pollos Brasas de Miranda, lo nuevo, lo jugoso y delicioso. Visítanos. Recuerda que estamos diagonal al parque principal. Esta es la pasión de un pueblo. Con la que hemos sufrido, pero también con la que nos hemos llenado de alegría y de infinita gloria. Generaciones enteras han vibrado con cada jugada y en cada triunfo en estos 95 años de historia escarlata. En cada lugar de Colombia siempre estará un hincha americano alentando a su equipo. Desde el Pacífico y Caribe hasta la región andina, la Orinoquía y Amazonía. Para todos ellos llega la edición especial Aguardiente Caucano, América de Cali. La pasión de un pueblo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Bueno, han transcurrido ya casi 17, 18 programas y cada vez hay nuevas innovaciones. Por ejemplo, hoy me siento complacido, estoy estrenando micrófono. Claro que a mí me gusta más el micrófono de solapa porque pues tiene uno más oportunidad de hacer más expresiones corporales y todo eso. El micrófono de esta manera nos limita un poquito, pero les hago caer en cuenta que estoy de estreno, por eso estoy como muy pinchadito con este micrófono de TV Norte Noticiero. ¿Les parece chévere? Sí, está bonito, está bien elegante. Hay que cuidarlo, ¿no, señor director? Hay que cuidar el micrófono para que nos dure un poco de tiempo. La segunda parte de esta programación o en su complemento, entonces tengo la nota curiosa. En esto de la nota curiosa quiero contarles lo siguiente. Cuando vamos a iniciar un viaje, siempre con antelación, con anticipación, empezamos a listar todo lo que tenga que ver que vayamos a llevar en ese viaje o que vamos a necesitar posteriormente allá. Los útiles de aseo, que la toalla, que las pantuflas, que el vestido de baño, que en fin, entonces. Y lógicamente pues esto indica que las personas se están preparando para
ir a ese nuevo sitio, a ese sitio donde van a ir de paseo. Pero en este caso la nota tiene que ver con algo muy peculiar. Me llamó mucho la atención y al final pues voy a hacerles una pregunta, a ver a ustedes cómo les parece. En esta nota nos indican que un hombre, también nos dan el sitio de donde surge la nota, pero no nos dan el nombre de esta persona. Pues bien, él se está preparando para el viaje hacia la eternidad. Y se está preparando de tal manera que ya mandó a hacer su caja mortuoria. En algunos sitios le llaman la caja de embarque. La última vestimenta le llaman en algunos otros sitios. Pues bien, la está haciendo de tal manera que ya en dos oportunidades se ha acercado donde el ebanista, en donde están elaborando su estuche mortuorio, para que no le vaya a quedar tallando, que para que las medidas sean exactas, que para cuando él vaya a iniciar ese viaje final, quepa de la mejor manera dentro de su ataúd. Algunas personas, algunos allegados lo han tomado como en broma, ¿no? Otros lo han tomado de una manera un poco más formal, muy seria, ¿no? Y están de acuerdo con esta persona que en su mente no tiene ninguna otra actitud más que la de pensar que es el viaje final y él quiere irse de la mejor manera. Y por eso les decía que les preguntaría a ustedes, ¿cómo les parece esta iniciativa de este personaje de estarse preparando para su viaje final? Saque usted entonces su propia conclusión. Yo personalmente no. Espero a dar el último suspiro y que mis familiares me acomoden en el coche, en el cajón mortuorio. No uno escogido por mí, sino el que ellos a bien tengan para escoger. Porque uy, no. Eso de estar uno como pensando que ya tiene lista esa maleta, ese viaje final, no sé. La verdad que yo realmente no me le apuntaría a esa situación. Y aquí viene lo más interesante, lo que me encanta mucho de este programa. Todas las sesiones me gustan, pero esta me llama mucho la atención porque es que la historia es bien relevante. Quiero contarles que en 1929, hace 93 años, nació en la ciudad de Medellín una niña y sus familiares la bautizaron como Rosa Elena Jiménez. Posible que ese nombre, el nombre, no nos diga nada. Pero si yo les menciono que fue la famosa Nena Jiménez, entonces ustedes van a decir, ¡ah, claro! La contadora de historias, la contadora de chistes, y unos chistes de verdad un poquito subidos de tonos. Y eso la hizo pasar a la historia. Ella falleció en octubre de 2011. En 1936, hace 86 años, se funda en la ciudad de Medellín la Universidad Católica Bolivariana y en 1945 le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Pontificia Universidad Bolivariana. En el año 2007, hace 15 años, ocurre una explosión en el metro de Londres que deja a 22 personas lesionadas. Algunas lesionadas muy leve, pero otras sí lesionadas de una manera muy grave. Otra parte interesante en esta programación tiene que ver cuando usted sueña. Los sueños nos están pronosticando algo al final. Si podemos interpretar esos sueños o que alguien nos los interprete, sería conveniente que las personas pues busquen quién puede interpretar su sueño. Por ejemplo, en este caso yo quiero contarles que cuando usted se sueña con objetos que se encuentra al azar, o sea que usted va caminando o recogiendo algún elemento del piso, usted se encuentra algo valioso, en sí el sueño se interpreta como un vaticinio de que a usted le empieza a ir o le está yendo muy bien en todas las actividades que está iniciando.
Cuando usted encuentra algo de valor, por ejemplo, demos el caso hoy en día de los celulares, ¿no? En muchas ocasiones oye uno en los pueblos, más que todo porque en las ciudades a veces se dificulta un poco más. Pero normalmente en los pueblos cuando se pierde un celular se oye el perifoneo en donde se anuncia que se ha perdido un celular, que por favor la persona que lo haya encontrado pues que lo devuelva y que tiene una gratificación. En ese caso de encontrarte algo valioso y que todavía esté sirviendo y que haya necesidad de devolverlo, usted está, o ese sueño a usted le está indicando su condición de persona, de ser humano, de ser solidario. Cuando usted se encuentra algo de valor y lo devuelve es porque usted es una persona colaboradora, solidaria y que tiene muy buenos sentimientos. Cuando usted se encuentra elementos al azar y esto ya no tiene ningún valor, ya no sirven, no se pueden reparar, no sirven para nada y hay que desecharlos definitivamente, indica que usted debe ser precavido para iniciar alguna actividad relacionada especialmente con negocios en donde haya que invertir dinero. En lo posible procure por no negociar con alguna persona que usted no conozca. Debe, tampoco se deje asesorar de personas que a lo mejor tengan alguna mala influencia o que de pronto quieran hacerlo caer a usted en un negocio que no le va a rendir para nada y que va a ser un fracaso. Entonces también hay que prestarle mucha atención a esa situación. Nos despedimos, amables televidentes. Estaremos con ustedes, Dios mediante, en la próxima semana. Estamos ya llegando a finales del mes de septiembre, posiblemente nos encontremos ya entonces entrado el mes de octubre. Es el mes en que deben empezar a prepararse, irse alistando con todos los elementos que vamos a necesitar para empezar a alegrar nuestro tiempo o el tiempo de la Navidad. Esperamos entonces encontrarnos con todos ustedes de nuevo en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.